¿Qué otra cosa hizo? No voy a hablar de Acteal o de la represión en las comunidades indígenas. Voy a hablar de que fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales, el que acabó con los trenes de pasajeros. Toda la historia del ferrocarril la derrumbó. Desde el primer ferrocarril que hubo en México, el ferrocarril que empezó el presidente Juárez y lo terminó el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, veracruzano, el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros, desde entonces. Y luego se siguieron construyendo líneas férreas con Porfirio Díaz, más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Y luego de la revolución, lo mismo, se llegó a comunicar al país por ferrocarril. Y Zedillo, de un plumazo, privatizó los ferrocarriles. Se los entregó a dos empresas y tuvo todavía el descaro de que cuando terminó su gobierno se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras a las que le entregó el ferrocarril nacional. ¿Cómo piensa Zedillo? Pues como piensa Salinas, como piensa Vargas Llosa, como piensa Krause,